La nueva iniciativa de ley presentada en la Asamblea Nacional, que pretende regular el tiempo en sus cargos de los directivos de las diferentes cámaras empresariales, fue uno de los temas que se abordaron en la Asamblea General de la Cámara de Industrias de Nicaragua y en donde también resultó electo como nuevo presidente Rodrigo Caldera. El día de hoy, después de un año y 7 meses, tuvimos una Asamblea General extraordinaria y una Asamblea General ordinaria. En la extraordinaria hicimos una reforma de estatutos que básicamente tendía a corregir algunos defectos que teníamos planteados, algunas cuestiones de forma y algunas cuestiones fundamentales, como era los periodos de la presidencia y temas en ese orden. Estamos trabajando y hemos venido trabajando en todas las diferentes propuestas de ley, y el objetivo principal es defender los intereses de los industriales nicaragüenses para que todo salga lo mejor y lo más positivo, tanto para los industriales como para el desarrollo del país. Para representantes de zonas francas y sector carne, esta iniciativa de ley no debe regular el tiempo que los directivos deben ejercer sus funciones cuando se está realizando un buen trabajo. Pero sí el gobierno puede fiscalizar que los recursos recibidos por las diferentes cámaras de organismos sean transparentados. Nosotros no estamos en contra ni a favor de la reelección. Lo que sí decimos es que el sector privado debe gobernarse por otros elementos o por otras actividades o por otras actitudes. Nosotros consideramos que si un presidente hace una buena labor, a ese presidente se le debe dar el tiempo que sea necesario para que continúe con esa labor. El sector privado se gobierna por eficiencia, se gobierna por productividad, se gobierna como empresa. Todas las cámaras en Nicaragua son sin fines de lucro. Yo creo que es razonable que el Estado se asegure de que las cámaras operan en las condiciones para las cuales fueron concebidas. No son condiciones comerciales, es sin fines de lucro y es para proteger el interés de sus asociados. En la Cámara de Industrias de Nicaragua están afiliados alrededor de 26 sectores productivos del país, entre ellos carne, lácteos, zonas francas y mipymes. Con imágenes de Luis Mora, Mabel Cruz, Notivoz.